efectivamente es un gran evento, que ya es la séptima edición, donde hay una muestra de destrezas culinarias, particularmente del asado, de comidas gauchas o gaullas, según se vea en la frontera. Pero en definitiva, un gran evento con espectáculos musicales, con artesanías. Y este año con la novedad, digamos, buena de una instancia académica, un foro sobre desarrollo turístico en la frontera con participación de 6 instituciones de educación superior, 3 uruguayas y 3 brasileñas, del propio rector de la Universidad de la República, las autoridades de UTU. Bueno, estuvimos entonces escuchando algunas ponencias y algunas mesas referidos al desarrollo de ese importante sector con la particularidad de la frontera. Una de las exponentes destacaba la importancia del trabajo conjunto público-privado. Eso se viene trabajando desde Uruguay, se va a aumentar o fomentar para el crecimiento de ese trabajo público-privado que de alguna manera también ayuda al crecimiento con la frontera. Sin lugar a dudas, el desarrollo turístico pasa, y en particular en Uruguay, a través de las líneas estratégicas de trabajo del Ministerio, en coordinación, con sinergia entre público-público, primero, gobierno nacional, gobiernos departamentales, y también con el sector privado. Hemos hecho justamente en nuestra presentación hincapié en la necesidad de fortalecer o desarrollar gobernanzas que tengan esa integración. Y en la frontera, para el caso de toda esta larga frontera que tenemos, en este caso con Brasil, gran parte de ella, 300 kilómetros de frontera seca, es importante hacer una gobernanza también coordinada entre Uruguay y Brasil. O sea, hay una instancia más para coordinar. Este gobierno ha impulsado mucho el crecer el turismo con Brasil, el que sean más los brasileros que lleguen a nuestro país. Y en ese marco han habido reuniones, tanto en San Pablo, en Río, en distintas instancias de ferias y también desde las propias autoridades. ¿Se ha avanzado, se cree que se puede crecer en el público brasileño que llega a nuestro país? Yo creo que es muy importante, habida cuenta que sigue siendo Argentina el principal mercado turístico que tiene Uruguay, si bien ha bajado por las circunstancias cambiarias del momento, pero son casi el 50% del público que viene y que ha venido en estos últimos trimestres sigue siendo argentino. Mientras que el brasileño ha crecido, pero en menor medida, anda en torno entre el 15 y el 20%, así que sí hay mucho para crecer. Por eso la promoción en todos sentidos, no solo la publicidad, también las presentaciones, workshops, participación en ferias, que estamos desarrollando desde el Ministerio y con la participación del sector privado, es en Brasil y haciendo foco en Río Grande do Sul.